Hola amigos, bienvenidos a mi canal Plantas de Interior con Carlos. En esta ocasión vamos a hacer un recorrido por las plantas de mi amiga Gaby. Miren, ahora sí venimos a visitarla. Por fin. Por fin. Y Por vamos a fin. ver todas esas plantitas de las cuales ella nos ha hablado en algunas ocasiones en el otro canal que es Carlos de las Plantas. Así que yo creo que ya muchos te conocen y los que no la conocen, pues ella es mi amiga Gaby. Tenemos varios ya videos juntos, así que por fin me decidí de venir a visitarla y hacer un recorrido por su casita. Ya, está ahí, ¿no? Está ahí. Aquí vamos a comenzar por esta parte donde tiene su televisor y tiene este potos que muchos lo conocen como teléfono. A ver, Gaby, explícanos, háblanos un poquito sobre este potos que está muy bonito aquí. Este potos es uno de los primeros potos que yo compré y como ya te había comentado antes, es de que a mí me encantan anything que está trailing, cualquier cosita que está Colgando. no colgando, sino que se estira, se Trepadoras, las plantas, ajá, trepadora. las There you plantas go. Yes, trepadoras. las plantitas trepadoras. Me encanta cómo se mira. Y en esta ocasión puse uno de ellos aquí enfrente de mi televisor porque mira, al expanderse se mira hermoso. Y sí, se mira muy, muy bonito ahí, miren, está muy bonito. Y bueno, por aquí vamos a ver otra planta. Esta, se me olvida el nombre de esta planta, Gaby, ¿cómo Esta es dijiste? una dracaena que también la conocen como corn plant. Ok, también está muy bonita. Y frondosa, tiene hojas muy grandes y tiene tallos bien gruesos. Vamos a enseñar los tallos para que vean cómo están de gruesos. Y por acá abajo también tienes la Monstera Danzoni, que se ha vuelto muy famosa, se ha vuelto muy una planta que ya llega a todas partes. Y aquí tiene uno de los potos que para mí es uno de los potos más bonitos que hay. Esta me gusta bastante. Esta, fíjate que esta es una de tantas que tengo en LECA. So, me encantan cuando crecen así porque toman mucha agua, pero igual como está en LECA, le echas bastante agua y ella solita toma. Entonces es muy, muy fácil de cuidar. Igual lo pones en un contenedor y mira, lo metes en una macetita y es como que si no estuviera en LECA. Casi. Para esos que no les gusta que se vean. A mí me encantan de las dos formas, pero como tengo macetitas, pues me encanta cómo se ven así en las macetitas. Mira, este color es un color tan hermoso que tiene esta potos y me ha crecido bastante. Sí, tienen unas hojas muy bonitas. Estas hojas variegadas están muy bonitas. Le pega bastante el sol aquí, así es de que esta la ha hecho que se crezca bastante, porque Bastante, cuando sí. yo la agarré la tenía como unas Sí. hojitas así bien Poquititas, bien chiquititas poquitas, sí. y ya me he crecido bastante. Sí, ya está bien grande, ¿eh? Ya, de hecho ya le puedes hacer propagación si es que. Ah, pero es que a ti te gusta que cuelgue todo, Sí, ¿no? a mí Sí. me gusta que cuelguen, Ajá, me sí. encantan cómo se ven cuando Y cuelgan. por aquí tenemos a este arbolito del dinero, el money tree, que le dicen. Money tree. Así que miren. Ah, por cierto, los que quieren ir a seguir a mi amiga Gaby, ella tiene su Instagram. ¿Cómo es tu Instagram para que te vayan a seguir? Se llama Macetitas Macetitas with Love. Aquí les dejaré el nombre y en descripción les dejaré el link para que vayan a seguir a mi amiga Gaby a su Instagram. Por aquí vemos que tiene unas joyas colgando. Esta es la joya obovata, que está muy bonita. Mira, son de hojas grandototas. Por aquí vemos otras. Y esta es la joya compacta o la joya Indus Rogue. Está muy bonita y también está bien grande. Sí, te digo, me encantan cualquier planta que cuelguen. Si saben de otras que yo no tengo, por favor déjenmelo saber, porque me encantan. Me fascinan las plantas que cuelgan, ver cómo caen, parece trencita esta. Sí, Gaby, ¿nunca has pensado en hacer este intercambio con alguna persona para que te Ya lo inter... he hecho, de hecho. Sí, Sí, ah, ya lo he sí. hecho, que me han regalado una Pink Princess Ajá. preciosa. En serio, Sí, ya se las a mí me encanta enseño. hacer intercambios, me encanta hacer intercambios con las personas que realmente aman las plantas y que las sepan cuidar. Porque pues también hay muchas personas que les gustan que les des plantas, pero que no saben cuidarlas. Y se les Bueno, pues como muere. ya habíamos dicho antes, echando a perder se aprende y matando muchas plantitas igual también se aprende. Mire, esta tiene... Se cayó de arriba, ¿no? De acá. Esta también está bien bonita. Esta es la Peperomia Hope.
Está muy bonita, también tiene muchos nuevos crecimientos esta Peperomia Hop. Mira, están bien grandes los crecimientos. Por aquí tenemos a la joya Chelsea, más que no se mira porque está, estoy en contraluz, pero ahí la voy a alzar. También está bien frondosa. ¿Nunca te han florecido estas joyas, Gaby? Aún no, fíjate. Mira, están bien bonitas, ojalá que te llegaran a florecer, ya que aquí pega bastante sol. Sí. ¿Luz, ya pega sol aquí o no? Sí, porque cuando va cayendo el sol de este lado, directo. Ok, perfecto. Ajá. Por ahí arriba vemos que tienes el filodendro, se me olvida cómo se llama, Heartleaf, creo que se llama. Heartleaf, filodendron. Sí, y bueno, aquí también está la otra joya, que esta es la joya Princess, Crimson Princess. Sí, también está muy bonita, es una de las más comunes, ya ahorita se ha vuelto muy común. Antes costaba para conseguirla, pero gracias a Home Depot ya se volvió más común. Fíjate que esta me ha crecido mucho. Si te fijas, los ¿cómo se llaman estas? Las guías. Esos. Los nuevos crecimientos. Ajá. Todo lo largo que ves, porque no colgaba antes. Y todo lo largo que ves, todo eso me ha crecido. Mira, esta, por ejemplo, esta se revertió. La mía sí le pasó, se revertió toda. Mira. Creo donde menos le pega luz, porque es de sí, este lado. Sí, de este lado. Pero sabes que si se revierte, puedes cortarle para que no se mire así. Y puedes convertir otra nueva maceta, porque esta es la normal, la joya carnosa normal. Ajá. Solamente que esta ya es variegada. Y ahorita vamos a llegar por el otro lado. Esta, Gaby, ¿cuál planta es? ¿Esta qué esta tipo? Esta es la snake plant, la moonshine la snake moonshine. Plant. ¿Te acuerdas que en el previo video estábamos hablando sobre las snake plants y cómo habían diferentes tipos sí. de snake plants? Pues esta es la moonshine y esta es mi favorita por el color pastelito que tiene. Sí, no es un verde oscuro, pero es un color como así cremita. Un color cremita, sí. Un color verdecito, cremita, algo así. Está muy bonito su color y pues da mucha vista también. Son hermosas. Sí. Por aquí tenemos a la que nunca puede faltar en nuestra colección porque es muy bonita. Sus hojas son únicas y esta es la Monstera Deliciosa. La Monstera Deliciosa. Esta igual la tengo en pura leca. Y oh, sí, mira. Que me ha crecido demasiado, aunque la tenga en leca, me ha crecido bastante. Sí, mira. Eso es por preferencia cómo a la gente le gusta tener sus plantas, ¿verdad? Cómo se les facilita más. A mí se me hace más fácil. En algunas de ellas me crece más fácil en leca versus otras. Otras plantas como que me dan más cuando uno las tiene en sustrato. Oh, y una pregunta, Gaby. ¿Tus perritos no te las tumban de aquí porque como está en la alfombra? No, mis perritos son bien educados. Bueno, porque mis perritos son bien educados y se acercan. Es que uno los tiene que entrenar. Sí, lo tienes que entrenar. Fíjate que animalitos que no están acostumbrados a estar cerca de las plantas, porque he tenido así amistades de que vienen, nos visitan y no están acostumbrados a tener plantas en su hogar. Si vienen y me la tiran o con la colita, depende si tiene un perrito una colita larga, sí. Me las golpean. Pero mis perritos, pues ya me los he sonado varias veces. Y ellos saben de que no molestarlas. Es de que no me las molestan, pero lo único que sí me da miedo es de que, por ejemplo, que se me caiga un pedacito de una planta y lo vayan a recoger del suelo. Ok. Claro. No, pero lo bueno que están entrenados. Por acá arriba que veo que tienes a la filodendro Birkin. Ajá. Yes. Está muy bonita. Me encanta porque es bien variante en el color de sus hojas. Le salen blancas. Mira, por ahí le va a salir una hoja más blanca. A ver. Ah, está bien bonita sus hojas. Ya luego se va agarrando un poquito más de verde. Miren qué bonitas están sus hojitas. Y ¿sabes lo que me encanta ver? Es de que me encanta verla en diferente tipo de ambiente. Como por ejemplo, esta está adentro y le pega la luz del día si le pega en la tarde, pero las tuyas las tienes afuera. Y me encanta cuando las veo así en diferente tipo de ambiente porque, o sea, me gusta ver cómo crecen de una manera y crecen de otra. Sí, están muy bonitas. Esta macetita me encantó. Mira, están chiquititas. Es una macetita colgante. Y mira, está llena de este bananito, de esta suculenta bananito. Lo bueno que esta suculenta, pues, vive más en la sombra. Le gusta más la sombra. Y ya está grandísimo. Ya está listo para que hagas otra maceta, Gaby. Mira. Sí, no le he encontrado la macetita para meterla todavía. Así es de que... Oh, ¿la quieres trasplantar? Sí.
la quiero trasplantar, pero no le he encontrado una macetita que diga yo, ¿sabes qué? Esta me gusta, en esta la voy a meter. Soy bien selectiva con mis Ah, sí, ya nos dimos cuenta. Mira, esta alocasia está bien bonita, como que lisita de encima, pero son unas hojas duras. Tienes muy bonitas, ¿cómo se llaman estas? Estas cosas donde están sentadas las más. Stands. Ah, estantes, estantes. There you go. Ah, mira, tienes muy, muy bonitos estantes, tienes diferentes. Este es la Peperomia Raindrop, algo así se llaman. Raindrop, yes, correct. ¿Cómo sería la traducción? ¿Como gotas? Gotas, sí. Sí, como unas Gotas de gotas. agua. Ajá, gotas de agua. Gotas de Esta agua. está bien bonita, esta locacia está bien bonita. Se Me ha llama crecido bastante. Y bastante. fíjate que estas no les da mucho el sol de afuera. So, déjame, te prendo estas luces. A ver, Que ah, sí, por estas yo las cierto. puse y son luces para Miren, particulares para las plantas, o para el sea, crecimiento de las plantas, ¿verdad? yes. Sí, miren, ahí tienen sus luces porque esta es una parte donde no toca tanto la luz, como no está tan cerca de las ventanas, pero están con esa luz artificial y eso hace que las plantas crezcan mejor. Así que por eso están en esta pared y esta es tu pared de Propagación. propagaciones que tienes muy, muy Mi bonitos. pared de propagaciones. A Tengo ver, varias cositas. como dato curioso, quiero mostrarles estos alambres que Gaby enrolló así. Miren, ahí les hizo un corazón, les hizo esta decoración para poder colgarlas. Por aquí están otros botecitos transparentes. Miren, para que se den una idea. Mi Y, aguacate. ¿Tienes un aguacate? ah, sí, también la sembré así de agua, la pasé a tierra, ya está en tierra ahorita. Y sabes que la podé de aquí, le salieron dos Ajá, ramas. le salen más. Le salen más Sí. ramas. A ver, me voy a alejar un poquito para que se alcance a ver cómo está tu sistema de propagaciones. Miren qué bonita está. Y pues le da un toque especial a su casa. Y me crecen bastante. Y te crecen bastante, sí. Por aquí ya tiene la propagación de la Raindrop, de la Peperomia Hope. Y aquí tienes el cebú, que está bien bonito en su macetita pequeñita, miren. Yes, esa me ha crecido bastante. Esa es Sí. una de tantas que tenía en Leca y me creció, pero no me creció tanto como ahora que la sembré En tierra. en tierra, sí. Ok, perfecto. Mira qué bonitas están esas propagaciones que tienes aquí. Ya todas tienen retoño. Pareciera que comenzaron todas juntas, ¿eh? Sí, todas vienen de gracias al sustrato. So, como te digo, me gusta experimentar, ver cuáles crecen mejor en leca, cuáles no. Esta, por ejemplo, la tengo en leca también. Ah, esa es la mostera, pero está en leca. Ah, sí, es Yes. cierto, no está en leca. A ver, las muestro ahí para que vean que está en leca. E igual me ha crecido demasiado. Y está bien grande, ya está creció bastante. Esta sí es un poquito más de rápido crecimiento que la Yes. deliciosa. Pero está muy bonita. Pero la que más me gustó a mí es esta. Y sabes que esta ni siquiera la tengo. Este es No. el Congo Rojo. ¿En Sí, este serio? es el Congo Rojo. Ya me va a Está tocar bonita. regalarte un pedazo. Ya después cuando te crezca más. Están bien bonitas sus hojas. Y bien grandes. Ay, mira, esta te creció bastante grande. Esta está bien grande. Pero está. Oh, mira, aquí se está dando una hoja nuevecita. Ni siquiera Sí. me había dado cuenta. No la había visto. Sí. Y esto me está dando con solo los foquitos Con solo que los le tengo. foquitos. Igual como estas plantas son tropicales, pues igual no ocupan demasiada luz. Quiero enseñarles que. Mira hasta dónde está llegando el Philodendron Hardleaf. Y viene desde aquella parte. Te ha Yes, crecido bastante. Mira cómo se ve tu pequeño yes, bosque allá. yes, me encanta, A me ver, fascina. vamos a seguir este pequeño bosque. Y por aquí tienes Mi tu pecera. pecera. Mi pecera que tanto les he comentado. Sí, mira, tienen muchos pececitos. ¿Tienen nombre tus pececitos o no? No. No, para Se llaman distinguirlos peces. todos, pez uno, pez dos, pez tres. Y Y es aquí lo que vemos sea. que también tienes propagaciones. A ver. Sí, de hecho esta plantita la acabo de agarrar hace poco y por ahorita, porque como no tengo macetita para ella, vengo y la pongo aquí. Ajá. Bueno, siempre me ha gustado meterlas aquí si Y es de que no las puedo meter en mi lugar de propagación, porque ya. ¿cómo se dice? Las raíces me crecen muy rápido. Muy rápido, sí. Están bien bonitas sus raíces, están blancas, blancas, ya están listas para propagarse. De ¿Y estas hecho, qué? ¿Y estas qué? ¿Estas qué? eso es lo que te iba a comentar. De hecho, estas dos
de que yo estaba tratando de mover de lugar mi plantita, mi macetita, entonces son un poco delicadas y se me quebraron. So, lo que hice fue que vine y los metí aquí en la pecerita y estas dan hasta allá. Hasta allá, y hasta así, allá. Así está viviendo allá. Así están viviendo, sí. O sea, por los nutrientes que la pecera le da, es como están viviendo estas plantitas. Ah, mira, sí, aquí también tienes otros aquí. Uh-huh. Ahora sí vamos a acercarnos un poquito por acá para que vean todas estas plantitas que tienes aquí. Miren, esta es la mera maceta del Hard Leaf Philodendro. Sí, esa es la madre de todas las madres. La madre de todas las madres. Y esta es el Philodendro Brasil. Yes. Yes. Esta me gusta. De Brasil, ay, es que todas las plantitas me gustan. Ya sé que yo repito que me encantan, pero la verdad que sí me encanta. Mira, esta little, ya ves que te dije que me gusta el color así cremita, o tiene estas rayitas en el Brasil. Sí. Todas las Brasil son así, pero esto yo creo que es lo que más me gusta de estas. Sí, eso es lo que le hace diferente. Yes. Por aquí también veo que tienes el Pothos Marble Queen, ¿no? Marble Queen. Este está creciendo, el Marble Queen. Estas hojitas están bien bonitas. Las nuevas que están saliendo de arriba están bien blancas. Están bien bonitas. Por acá también tienes otra y este es el limón. Sí. No, el neón, neón potos. El neón potos. Sí, el neón potos. Por aquí vemos que está el potos. ¿Cómo se llama este? Golden potos. Golden potos, sí. Golden yes. potos, sí. Y esta también está grandísima. Yes. Ya llenaste aquí. Yes. Quiero enseñarles que aquí están unas lucecitas y cuando las prenden las noches se mira muy bonito. Es un lugar se bien único aquí, ¿verdad que sí? Sí. Este es mi lugar de paz. Se siente muy armonioso. Sí, aquí me siento, leo, pienso, medito, hago todo, de todo un poco. Depende de lo que me sienta con ganas, ¿verdad? Entonces, me encanta ver mis plantitas, me encanta estar rodeada de ellas. Qué bonito, Gaby. Mira, qué bonito que tienes este espacio. Lleno de ventanas, lleno de plantas que te inspiran para hacer muchas cosas. Claro. Mira, este es el Philodendro Esmeralda Rojo, Red Emerald. Y está muy bonito también. Tus macetitas me encantan. ¿Dónde las compras? Thank you. Vieras que las compro en todos lados. Sí. O sea, no tengo un lugar específico. Las he comprado como, más que nada es como en HomeGoods, Marshalls, TJ Maxx. Pero a veces hay tienditas... como que solamente las tienditas particulares de plantas que también las he encontrado ahí. So, it really depends. Pero la mayoría las compro en TJ Maxx. TJ Maxx. Sí. Mm-hmm. ¿Este qué es? Ese es un filodendro, ¿no? Parece yes, que... this one's a Florida. Ah, Florida. Sí, Florida. El verde normal. Sí. Está bien bonito. Y lo tienes en Leca también. Correct. Bueno, aquí tenemos también a la joya, la Crimson Queen. Crimson Queen. Está bien bonita con esas hojitas blancas. Yes. Por aquí vemos que tienes hasta una rosa del desierto y quiero que les presumas a la gente o les digas por qué es que le tienes este alambre. Yes, no, you're right. So, el alambre es because si ustedes conocen a las rosas del desierto, se ven bonitas, claro, ¿verdad? Pero yo lo que quería hacer era algo diferente. Entonces, le puse este alambre para darle como que mi personal touch. ¿Cómo se dice eso? Sí, mi toque personal. Entonces quería yo crear como algo que diera vuelta o otro tipo de, otra forma que tuviera. De hecho, te voy a enseñar la otra que tengo, que igual es, le di mi toque personal. O sea, la enrollé, la moví, nomás de que esta le hacen falta hojitas. Ahorita en el invierno se me le caen todas las hojitas. Se le caen las hojitas, pero ya con la primavera te va a volver todas las hojitas. Antes de llegar aquí, vamos a terminar de ver todas las plantitas de este lado, porque tienes un montón de plantitas. Por aquí tienes el corazón, la joya Kerry variegada, que también está bien bonita. Y ya me viene uno chiquitito. Sí, ya miré. Y tu monstera, ¿cómo se llama esta monstera? Borsigiana, no sé. No me recuerdo cuál es el nombre de esta monstera, pero esa es una monstera. Por aquí tenemos a la otra monstera y esta es la siltepecana. La monstera siltepecana son de hojas un poquito más pequeñas. Por acá está otra joya, la Crimson Queen.
Me recuerdo que esta joya solamente tenías como unas dos hojitas, ¿no? Sí, me la Sí. regaló una señora tan linda ella y me regaló unas hojitas muy pequeñas, pero ya me ha crecido bastante. Te creció Esto es bastante. mucho porque, Sí, como eran ustedes como dos comprenderán, hojas, ¿no? ajá, como ustedes sabrán, las joyas tardan mucho en crecer, así es de que todo esto que me ha crecido ha sido mucho para mí. Sí, ah, ok. Y algo que quiero enseñarles es cómo Gaby tiene sus libros aquí. Miren, tiene mucha imaginación. Le gusta mucho eso de decorar bien bonita su apartamento. Y quiero que vean cómo cuelga sus libritos. Y que le da un toque muy personal, muy único. Of Se mira muy course. bonito. Por aquí tiene su planta de vaporú, miren. La hizo una planta colgante. Y también se mira muy bonito. Y aparte que tiene un aroma súper rico. Fíjate que esta yo no sabía que la podías hacer colgante. Pero no sé, o sea, te digo, me gusta experimentar y experimentar a veces indica que las mato, ¿verdad? Pero me gusta experimentar, me gusta ver qué puedo hacer con ellas, como igual con lo del alambre del Desert Rose, igual con esta, la colgué y se hizo una plantita muy hermosa, o sea, yo no sabía que se podía colgar, la colgué, lo intenté y ahora cae bien bonito. At least a mí me gusta cómo cae. Así se mira muy bonito. Y aquí pues tienes, ah, ya le puse mucha luz. Tienes la, ¿cómo se dice? La cadena variegada. String of Hearts. String of hearts, Que variegated. sí, variegada, mira. Yes. Está bien bonita. Ya están grandes. Por acá tienes, también tienes la regular que está aquí, que también está muy Yes. bonita. Miren qué bonita está. Y pues aquí quiero enseñarles que aquí tiene un filodendro. Es, no, ¿qué dijimos que era esta? Yes, Tetrasperma. it's Tetrasperma. Una tetrasperma, pero ¿cómo se llama? ¿Dragon qué? Dragon Tail. Dragon Tail. Sí, están bien bonitas también sus hojitas. Miren, estas hojas están más grandes que las otras. Yes. Van creciendo bien bonita. Y pues su agave. Aquí está su Oh my agave. God, I Creo que ese love es el it. único, la única planta suculenta que tienes por acá abajo, ¿no? Sí. Ya todas las demás ya me las diste. Los cactus y todos. Y esta es su Bird of Paradise. My birds of Que está paradise. muy bonito también. Está bien Me ha frondosa. crecido bastante. Sí, bastante. Están Este es el filodendro. ¿Sabes el Little nombre? Hope. ¿Little qué? Little Hope. Little Hope. Little Hope. Yep. Oh, mira, qué raro. Fíjate que nunca había visto, nunca había escuchado su nombre. No, es un Nos. little, yes, es un little hope. Tienen varias, tienen otras grandes y, o sea, de diferentes tamaños. Hay como grande, mediano y chico. Yo tengo la chiquita. La chiquita, ve, La igual está chiquita. bien bonita. Y aquí tienes la Rapidopora Tetasperma. tetrasperma, o conocida comúnmente como Mini Monstera, Monstera. Mini Yep. Monstera, Monstera Genie, ajá. Igual la tengo en LECA y me ha Exacto. crecido bastante. Sí, miren, aquí está, qué bonita. Ya les digo, es Sí, cuestión de está bien. experimentar y ver cuáles la hacen y cuáles no. Está bien frondosa, ya te está creciendo bastante, mira. Aquí sí pega mucha luz, así que está súper bien aquí. Y aquí está una de las plantas que My Gaby me jungle regaló. boogie. Me regaló el corte de aquí. Y este es su filodendro Jungle Boogie. Jungle boogie, Sí, y por cierto que ya te viene regalando el brote ahí, miren. Ya viene con el yes. brote ahí. Así que No ya. mires el alambre que tengo ahí y todo. Y esta es una colocasia. No me recuerdo el nombre correcto de esta colocasia. Es un tipo de elephant Es un tipo de elephant ear, sí. Está muy bonita. Por acá se le miran las marcas. Está bien marcada. A ver, voy a poner un poquito de luz, intensidad. Miren, aquí se le miran las marcas. Que está muy bonita. Por acá también tiene un filodendro. ¿Cómo se llama, Gaby? Prince of Orange. Príncipe anaranjado o algo así es su traducción. My Prince of Orange. Está muy bonito también. Y pues está Sí. creciendo. Mira, ahí te viene regalando unos hijuelos. Justamente de la que yo no tengo. Va a venir próximamente. Por aquí no me quería dejar, no quería pasarme de largo en este espacio. Porque quiero que vean cómo tienen adornado. Miren esta macetita que está bien particular. Oh my God, esa me encantó. Te digo que las agarro de donde yo pueda. Esa, de hecho, la compré en Urban Outfitters. Estaba en descuento. Creo que la agarré como en $10 esa cosita. Sí. Y me encantó. O sea, está bonita. Ok, y por aquí está la otra, mira, a ver. Esas las compraste juntas, ¿no? Supongo. Sí.
Sí, ya las compré. También bonitas las macetitas. Sí. Es un cuerpo de una gordita. Es una gordita. Ah, y esta plantita es variegada. ¿Este es el bambú o qué es? Yes, es un bambú. Ah, pero variegado. Mira, fíjate, creo que había visto el regular normal, no sé si... todos están así, no sé. Creo que la mayoría son así. Sí. Por aquí tienes otra planta. Creo que esta es una dracaena. ¿Qué es? Una dracaena. Dracaena, también está muy bonita. Miren, quiero que vean cómo tiene acomodado aquí Gaby. Este es un estante también con libros, pero se mira muy bonito, muy armonioso. Y también tiene otra macetita que esta está sentada. Las otras están como hincadas, ¿no? Tengo otra gordita. También bonitas, Gaby, también bonitas. ¿Cuánto te costaron, si se puede saber? Te digo que la grande me salió como en 10 y estas me salieron creo que como en 6 o 8 o algo así. Es que estaban en descuento. Están bien baratas. Te digo que donde yo encuentre cositas así, donde pueda meter mis macetitas, las pongo. Y mis pues plantitas, aquí tienes tu otra macetita. Uh-huh. Golden Potos. Y si ya te diste cuenta, me encantan los buditas. Sí, ya nos dimos cuenta que te encantan los buditas. Donde quiera tienes buditas. Y pues aquí tiene los patos buchones. Y bueno, este fue el recorrido por las plantas de Gaby. Como vieron, tiene muchísimas plantas. Ella vive en un apartamento, así que la mayoría de sus plantas son plantas de interiores. Uh-huh. Y pues ya vimos que tiene muchas plantas en LECA. Su pecera muy bonita, que es donde agarra agüita también para ponerles algunas plantas, algunas propagaciones. Y pues, ¿qué más? Coméntenos qué les pareció sus plantitas de Gaby, qué les pareció, cómo las tiene. Y ella quiere que le recomienden plantas. Sí. Ella quiere que le recomienden cualquier plantas. Cualquier planta colgante que ustedes vieron que no me han visto en mi casita. Claro, de interior siempre. Estoy abierta para venir recomendaciones. Y muchas gracias por venir, gordito. Por ver mi humilde hogar con mis plantitas. Espero que les haya gustado. Yo bien agradecido de que Gaby nos abrió las puertas de su casa para poder grabar, ya que muchas personas, pues, como es su ¿cómo se dice? Su hogar. 2,000 years later. Como es su espacio personal, pues muchas personas no están dispuestas a compartirla y pues por eso le doy muchas gracias a Gaby que nos dio la oportunidad de enseñarnos y mostrarnos cada una de sus plantitas. Y esperemos y que les haya gustado este video. Así que nos miren, que nos den like, que nos comenten y que se suscriban. Suscríbanse porque suscribirse ayuda para que nos motivemos a hacer más videos y continuar con este mundo de las plantas también. Recomendaciones, siempre estamos abiertos para recomendaciones. Sí. Cualquier recomendación es buena. Así que, sin más que decir, nos vemos para el próximo video. Gracias.